Un Protrosuchus ataca a nuestro Retrosuchus. El Ritro termina asesinando al Protrosuchus rompiendo el cuello. Un se murió debido a que su agua había desecado, terminó muriendo con una gran capa. Un depredador llamado el Casmatosuchus anda ahí cazando la presa. Y el Casmatosuchus termina devorándolo. Otro Casmatosuchus también anda buscando comida. Y se encuentra con el Casmatosuchus. Ambos, si bien son la misma especie de Casmatosuchus, pertenecen a otro tipo de especie de Casmatosuchus. Los Casmatosuchus logra vencer al otro Casmatosuchus y se alimenta y se lleva el premio del cadáver del Seimouria. Ha pasado un año de un millón de años después de la gran extinción masiva Pérmico-Triásico. Si bien la Tierra se ha recuperado, no del todo se ha recuperado, pues el gran cambio climático de esa extinción provocó que el planeta estuviera todo caliente, seco, lleno de desiertos, y hasta el agua, de tanto agua, tanto los aguas de mares y de agua dulce quedan totalmente anóxicos y que el agua está totalmente hipóxica y anóxica debido a la gran anoxia ocurrida en el mar en la extinción masiva Pérmico-Triásico.